la clausura. El encargado ahora de echar el cerrojo a este comercio del Urban Commerce 2021 va a ser otro colega, otro periodista, Paco Valderrama, un veterano periodista de Radio Vitoria, veterano además en traernos todos los años las exposiciones del World Press Photo, ahora mismo en el depósito de aguas. No os la perdáis. Para los que venís de fuera, os la recomendamos encarecidamente, además de visitar ese espacio maravilloso que tenemos en Vitoria, el depósito de aguas, no os perdáis esta exposición. Así que tenemos, como decimos, a Paco Valderrama, que tiene muchos apellidos, pero además es director de un programa de radio. Es director del Ladrillo. En su tertulia, ahora, a partir de ahora, que os aseguro que, conociéndole, no va a ser ningún ladrillo, se titula La ciudad post-COVID y el comercio minorista. Y cuenta con dos catalanes, con Alain Jordá. Mientras les van poniendo los micrófonos, yo voy adelantando un poco de sus biografías. Alain Jordá, que es experto en desarrollo local, que fue teniente de alcalde de Manresa durante 10 años, que impulsó el primer plan de innovación local en España, y además Salvador Rueda, que ha ocupado distintos cargos en la Generalitat de Cataluña, en el Ayuntamiento de Barcelona, y que ha sido además miembro del grupo de expertos de medio ambiente urbano de la Unión Europea. Paco, id subiendo, los que estéis ya listos, porque a partir de ahora, Paco, no te van a faltar ni ladrillos ni cemento. No sé lo que vais a construir, lo que vais a levantar. Ven a saludarme. Ven. Muchísimas gracias. ¿Qué voy a decir después de esta presentación? Y solo soy el animador. O sea, lo importante aquí, evidentemente, es Salvador Rueda y también Alain Jordá. Que va a ser muy interesante lo que van a comentar, según hemos estado preparando, porque se va a hablar de la ciudad en general, de su evolución y de cómo esta evolución también, de alguna forma, afecta a servicios, afecta al comercio y nos afecta en general pues, a todos los ciudadanos. Así que vamos con ellos ya. Muchísimas gracias por esa presentación. Chus. Me vuelvo a la trastienda. Muy bien, gracias. Gracias. Bien, hemos tenido una breve presentación que nos ha hecho Chus. De todas formas, vamos a insistir en la personalidad de nuestros, o el currículum, mejor dicho, de nuestros invitados. Alain Jordá, experto en desarrollo local, participa en el programa Urbac de la Comisión Europea sobre gobernanza local, innovación y emprendimiento. Es ingeniero en telecomunicaciones y fue teniente de alcalde de Manresa durante 10 años. También presidió la red de ciudades europeas, Eurotams. Arratsaldeon, guztioi. Gracias a todos por estar ahí también. Y Salvador Rueda. Salvador Rueda es biólogo, es psicólogo, diplomado en ingeniería ambiental y energética. Desde hace 21 años es director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, miembro del Grupo de Expertos Europeos en Medio Ambiente Urbano y fue jefe de Servicios de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona. Es impulsor, posiblemente sea lo más conocido a nivel popular, es impulsor también aquí en Barcelona y también aquí en Gasteiz de las famosas supermanzanas, un experto en movilidad. Gracias también por estar con nosotros. Y el título de esta ponencia que clausura el Congreso es La ciudad post-COVID y el comercio minorista. Alain, la primera pregunta que quisiera hacer con la que rompemos un poco el hielo es, cuestiona este título. ¿Va a haber, hay una ciudad post-COVID? Bueno, sí, claro, porque después del COVID seguirá habiendo ciudad, ¿no? Pero si va a ser distinta o no, probablemente va a ser distinta, pero lo único que ha hecho el COVID, bueno, lo único no, pero una de las cosas que más claramente ha hecho el COVID es acelerar muchos procesos que ya estaban en marcha.
hemos visto aquí presentaciones de Marketplace, pero Marketplace existían hace 10 años, 15 años, había Marketplace ya, ¿no? Lo que ocurre es que ahora todo el mundo se interesa más por la tecnología, debido al COVID, obviamente, que le ha dado un empujón a la digitalización en tantos ámbitos, ¿no? En educación, en sanidad, en teletrabajo, etcétera, y también en el comercio. Entonces, ¿va a haber una ciudad distinta? Bueno, sí, claro, hay que luchar contra el cambio climático, eso está cambiando las ciudades, las va a cambiar mucho más, ¿no? La digitalización, etcétera. Y el comercio, pues yo que no soy especialista de comercio, aunque sí fui teniente de alcalde de economía, o sea, de hacienda y de promoción económica, englobando comercio, ferias, mercados, etcétera, pues de lo que he escuchado hoy, que ha sido como un baño, una inmersión en el mundo del comercio, ¿no? Me he planteado, hago una pregunta, digo, damos por supuesto que el comercio, una vez pasado el bache, supuestamente si estamos pasando un bache, ¿va a seguir siendo lo mismo que los últimos 100 años en nuestras ciudades? No lo sé. Me da la impresión de que lo que hemos estado escuchando esta mañana va en esta línea, ¿no? O sea, damos por supuesto que esto va a volver a ser igual, con digitalización, etcétera, pero que eso va a ser igual. Bueno, yo no me atrevería a decir que esto va a seguir siendo igual, ¿no? Y a lo mejor este planteamiento es bueno hacérselo antes de seguir avanzando. Entonces, ¿va a haber una ciudad post-COVID? Sí. ¿La vamos a ver pronto? Yo creo que más pronto que tarde, ¿no? Todo lo que hemos escuchado esta mañana, creo yo que son avances, intentos de construir un nuevo tipo de comercio de organizar de otra forma el comercio. Todas las ponencias, desde la de la mañana de Trías de Bes, los dos consultores que nos han hablado de tendencias, que hablaban específicamente de comercios, o sea, se dirigían directamente a cada comercio individual, ¿no? Dando criterios a aplicar, etcétera. Y lo mismo de la última sesión, que se dirigía más a ciudades o a territorios. Yo creo que todo va a cambiar, se está intentando cambiar, como digo, todo lo que hemos escuchado hoy va en esa línea. ¿Cómo va a ser al final? No lo sé. ¿Va a ser igual que antes, pero con digitalización? Es que no me atrevo a decirlo, ¿no? Salvador, como el ping-pong, la pelota para ti, la ciudad post-COVID, ¿va a existir de verdad? Yo creo que lo que ha hecho esta pandemia ha sido acelerar algunos procesos, que en cualquier caso se iban a producir igual. El proceso tecnológico y la digitalización ya se apuntaba. Lo que ha ocurrido es que cuando uno tiene 3 meses de posibilidad de uso de esas tecnologías porque no puede moverse de su casa, pues se multiplican las posibilidades de conectar, de conocer y de relacionarse con las mismas. Entonces, pues si no había comercios, pues tenías que, aparte de comprar lo que es el alimento, otro tipo de cuestiones te los traían. Con lo cual, esa situación lo que yo creo que hace es agravar algo que para mí sí que es preocupante y que está relacionado también con el comercio, que es la dilución de la ciudad. La ciudad se está diluyendo y la digitalización, las grandes compañías, las plataformas globales como Amazon o como otras, pues tienen, digamos, una incidencia brutal en el debilitamiento de lo que siempre hemos hecho con relación con el comercio. Con lo cual, como te traen cualquier cosa con una agresividad tremenda, puesto que ni siquiera te cobran el transporte, que es lo más caro, ¿qué quiere decir? Pues que se van haciendo con la cuota de comercial, que antes estaba, digamos, en lugares
próximos a donde nosotros habitábamos, o en la propia ciudad. Esa es una situación que yo creo que viene con el proceso de implantación de las nuevas tecnologías. En el ámbito, digamos, de la hostelería ha pasado lo mismo. Airbnb, ¿qué es Airbnb? Es la cadena hotelera más importante del mundo sin un hotel. Pero claro, eso diluye muchísimo, como habíamos entendido hasta ahora, este importante sector. Pero vienen otros. Es decir, que eso yo entiendo que hay que ponerlo encima de la mesa y yo creo que hemos de preservar lo que verdaderamente debemos preservar y defendernos de aquello que se nos viene encima. Así de claro, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, porque la ciudad, ¿quién lo hace? ¿Quién la hace, la ciudad? La hacen dos cosas. La existencia de espacio público y las actividades económicas y las organizaciones reunidas en un determinado lugar. Esas dos piezas son la clave. La segunda empieza a diluirse, con lo cual se empieza a diluir la ciudad. ¿Hay que defenderla? Pues claro. ¿Cómo hay que hacerlo? Es lo que hay que discutir. Pero hay que defender la ciudad, ¿eh? Es el patrimonio más importante que tenemos. El más importante. Y ahí el comercio es la clave. El comercio de proximidad es la clave. ¿Qué se diluye? Nosotros sabremos. Por tanto, hay que empezar a poner cortafuegos y especificar la importancia que tiene ese ecosistema como elemento clave a defender de todas, todas. Así de claro. Por tanto, yo sería, digamos, no sé si decir la palabra agresivo, pero sí que sería contundente en la formulación de soluciones que permitieran, pues eso, poner freno a ciertas prácticas que nos llevan a esa situación. Alain, ¿compartes esta visión un poco, no sé si apocalíptica, pero un poco oscura o pesimista? No, creo que no es pesimista. Él dice, si no hacemos nada, podemos ir muy mal, habría que empezar a hacer cosas, ¿no? Bueno, puedo estar de acuerdo sin conocer cuál va a ser el futuro, ¿no? Otro efecto que ha tenido el COVID es un cierto retroceso de la globalización. O sea, nos hemos dado cuenta de que en España nadie fabricaba esto cuando las necesitábamos de forma imperiosa. Es alucinante, ¿no? Pero como lo hacen los chinos, pues nadie se preocupaba de hacer mascarillas aquí porque no era competitivo, ¿no? Entonces, los países, todos, han descubierto que son vulnerables en aspectos donde es inaceptable ser vulnerable, ¿no? Mascarillas, respiradores, alimentación, energía, son todos ámbitos en los cuales los países no pueden estar a expensas de otros, porque si ocurre una pandemia, resulta que se cierran las fronteras y tenemos que vivir con lo que tenemos, no hay más. Entonces, se estaba produciendo antes del COVID también una cierta reindustrialización, es decir, empresas que repatriaban la producción que tenían, que hacían en otros países del mundo, en África o en Asia, básicamente. Pero esto se ha acelerado muchísimo con este proceso del COVID, donde nos hemos dado cuenta de que necesitamos cosas que no están a nuestro alcance. ¿Se puede producir algo así en el ámbito del comercio a largo plazo? Es decir, que se depauperice de tal forma el tejido comercial que haya una reacción y lo recuperemos. Porque, como dices tú, es fundamental, pienso yo, el comercio para la ciudad. Y no tanto porque nos proporcione zapatos que los pudiera comprar, sino porque es un elemento de vida de la ciudad. O sea, el comercio es ciudad. Y aquí, no sé si es un eslogan de los comerciantes, pero algo así, cuando yo era concejal me lo reclamaban así, ¿no? Pero es que tienen razón, en realidad. Si tú cierras las tiendas, en Francia, esta es la situación. Francia, que es
el país por excelencia de los centros comerciales periféricos. Allí todo se compra. Yo voy y tengo una casita que nos dejó mi abuelo, y el pueblo más cercano es de 3.500 habitantes. Tiene dos centros comerciales, pero gigantescos, un pueblo de 3.500 habitantes, ¿no? Entonces, los comercios, ¿qué queda? Bueno, la panadería, porque en Francia esto es sagrado, las tocinerías, por lo mismo, y cuatro chorradas. Entonces, Francia es uno de los países donde tiene este problema más, de forma más acusada, ¿no? No sé, ¿habrá un retorno de esto, una recuperación? Lo espero, pero no sé qué decirlo. Es sin duda el gran reto. El Salvador ha preparado también una pequeña presentación sobre el tema de la ciudad, el comercio, y si te parece la podemos ver. Voy a intentar ir muy rápido porque quizá yo porque me había confundido, pero he preparado una pequeña presentación sobre lo que yo entiendo que sería interesante incorporar dentro de esta reflexión sobre el comercio, la ciudad y, digamos, los tiempos que corren, ¿no? Entonces, se ha hablado mucho de la ciudad de los 15 minutos. Se habla mucho de ello. Ha tenido, digamos, mucha fortuna en este sentido. Y, de hecho, para los modelos que nosotros trabajamos y que yo llevo impulsando desde hace más de 30 años, es el marketing perfecto, porque abunda sobre la ciudad compacta de proximidad y la ciudad compleja, que no quiere decir que otra cosa que la misticidad de usos y, por tanto, de la actividad comercial entre ellas para dar servicio a los ciudadanos y también a los residentes. Entonces, una ciudad como es Vitoria, uno se da cuenta que desde el centro a cualquier otra parte estamos alrededor de los 3.300 metros, es decir, 3 kilómetros y un poquito más, visto desde donde sea, es decir, desde cualquier orientación, tenemos unas distancias similares a esta. Entonces, la ciudad esta de los 15 minutos es una ciudad que pretende tener de todo, también comercio, claro está, a unas distancias cortas. Entonces, las distancias cortas en el caso de Vitoria es toda la ciudad, desde esta perspectiva, porque es una distancia que puedas llegar o bien andando o bien en bicicleta. Y aquí, de alguna manera, yo tengo, si esto funcionara, que no quiere. Sí, sí, ya. Ah. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Bueno, esta, digamos, son las funciones de los distintos modos de transporte, y aquí lo que se puede apreciar es que, yo desde aquí lo tengo un poquito difícil porque veo poco, pero en principio, si ustedes ven aquí la distancia a la derecha, digamos en abscisas y en ordenadas, tenemos el tiempo, pues resulta que alrededor de los 15 minutos la bicicleta eléctrica nos permitiría cubrir todo el territorio de Vitoria en ese tiempo. Por tanto, desde la perspectiva de los medios alternativos, la bicicleta eléctrica es clave, porque está a menos de 15 minutos cualquier punto de la ciudad, incluso de parte, digamos, de los polígonos industriales. Alguno de ellos, no me acuerdo cómo se llama, el que está más afuera, el de Jundiz. No, Jundiz. Jundiz. Me salía Judimendi y es otra cosa. Jundiz. Por tanto, tenemos esa posibilidad en cuanto a la idea de proximidad. Pero vayamos más allá. ¿Cómo se mide todo esto? ¿Cómo podríamos, de alguna manera, plantear la necesidad de esas coberturas de proximidad necesarias para cubrir todos los servicios que necesitamos? Entonces, para ello, desde la Agencia de Ecología Urbana, nosotros desarrollamos una metodología que viene mucho antes de la propuesta de la ciudad de los 15 minutos, por eso digo que a nosotros nos va perfecto porque es nuestro marketing mejor,
Pero ahí ustedes tienen en cada puntito de estos cartografiada una actividad económica o una organización urbana, ya sea un equipamiento o una organización no gubernamental. ¿De acuerdo? Tenemos dispuestos, en este caso en la ciudad de Barcelona, un trozo de la ciudad de Barcelona. Si hacemos un zoom, vemos esto. Pasa que va muy lentito esto. Tenemos algo parecido a esto, tenemos todo esto, y luego lo que hemos hecho ha sido incorporar a cada punto, lo hemos especificado con un icono o con un ideograma. No los pongo todos porque si no estarían todos apelotonados. Pero fijaros que lo que me permite a mí ya es empezar a leer las palabras de un mensaje. Yo este área de aquí, finalmente la reúno toda en un mensaje. Y cada palabra del mensaje es una actividad o una organización urbana. Una actividad económica o una organización urbana. Y yo a través de la teoría de la información puedo medir el nivel de información organizada que tengo. Con lo cual, me permite medir la diversidad de esas actividades que nosotros denominamos personas jurídicas. Todo lo que está organizado. Y entonces nos sale un mapa como este en Barcelona. Pero como este otro, en distintas fases de escenarios, digamos, del proceso de cambio de la ciudad, de Vitoria. Y ahí se ve dónde está verdaderamente la centralidad de la ciudad. Ahí se ve verdaderamente dónde está la actividad reunida y, por tanto, la organización de la ciudad, en este caso en Vitoria. Hemos analizado diversos escenarios, también urbanísticos, que permitirían hacer crecer ese espacio de mucha organización en la propia ciudad. Esta es la densidad de actividades en Barcelona y esta es una idea fantástica que tiene que ver con esa ciudad de los 15 minutos. Este mapa lo que hace es definir la cobertura simultánea de las actividades cotidianas, por tanto el comercio de proximidad, de 6 cuando es en verde fuerte, de 5 cuando es un verde un poquito más flojo, pero prácticamente toda la ciudad tiene como mínimo 6 actividades o 5 de proximidad a menos de 300 metros, es decir, a menos de 5 minutos. Este es un mapa interesantísimo, como lo es también en el caso de Vitoria. Porque ahí tenemos precisamente lo mismo y vemos dónde se reúne precisamente esa cobertura simultánea de, en este caso, 8 actividades básicas de alimentación, de farmacias, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En este caso, nosotros tenemos aquí, además, cuáles son las vías principales por donde discurre la actividad económica y, en particular, la comercial en frente de fachada. Es decir, nos permite identificar las áreas perfectamente sobre esa proximidad de actividades. Perdón. En este caso estamos hablando de los equipamientos. Bueno, lo mismo. Aquí, en lugar de 300 metros, son 600 metros. ¿Por qué? Porque un mercado no tiene por qué estar al lado de casa. Puede estar, digamos, en un radio de menos de 10 minutos andando. De hecho, viene a ser 800 metros entre 8 y 10 minutos. Pues bien, en este caso nosotros tenemos aquí los equipamientos públicos en la ciudad de Barcelona. Los públicos, cuando los mezclamos con los privados, nos sale... Uy, me lo he dejado. ¿O no? Lo siento, pero es que veo poco, ¿eh? Muy bien. En cualquier caso, los públicos rellenarían todas esas partes que no están ocupadas por los públicos, los privados. Y esto es lo mismo, pero para Vitoria. Es decir, que está muy bien servida en cuanto a equipamientos. Todo eso, de alguna manera, nos permite desarrollar nuestra vida y, por tanto, ocupar el espacio público
y crear ciudad, como comentaba yo antes. En cambio, por ejemplo, en el caso de Barcelona, el verde no brilla por su ausencia, diríamos. La parte roja quiere decir que no llegamos ni siquiera a los 5 metros cuadrados por habitante, cosa que no sucede, por ejemplo, en el caso de Vitoria. ¿Vale? Es decir, que tenéis unas proporciones de superficie verde buenísima. O lo que se está trabajando ahora con las supermanzanas es cómo generar unos corredores verdes en toda la ciudad que conecten además con el corredor del anillo verde, con los corredores del anillo verde. Es decir, generar una calidad urbana excepcional, porque todo eso va a favor, ya veremos qué, de un montón de movimientos que se realizan a pie. Porque, digamos, el paisaje, las condiciones de calidad urbana son tan buenas que la gente, de alguna manera, pues, en lugar de ir en coche, pues, utilizará más el movimiento a pie. Y el movimiento a pie es la clave para el comercio. Y si no, que se lo pregunten a los que se dedican a publicidad. El precio de un MUPI en un lugar muy transitado con personas, a pie, vale multiplicado por el número de personas que pasan a través de él. Lo cual quiere decir que no son tontos. Lo cual quiere decir que el que va a pie es el que se fija, es el que conecta con el escaparate, es el que permite luego entrar y realizar, digamos, la interacción comercial necesaria en este sentido. Por tanto, no nos equivoquemos. Todo lo que represente movimientos a pie es bueno para el comercio en todos los casos que yo conozco. Esta es la red de transporte público. Otro elemento importante. Todo el mundo tiene que poder acceder a la ciudad. No todo el mundo puede hacerlo en coche, porque el 70% no tiene carnet, o no tiene coche, o no tiene edad. Por tanto, si queremos que el comercio vaya hacia arriba, naturalmente tenemos que buscar sistemas de accesibilidad para todo el mundo, no importa qué edad tenga. Y tenemos que hacer una red magnífica. Esta es la red de Barcelona que yo mismo diseñé y que representó un incremento antes de la pandemia de un 15% de usuarios. Se acabó al final del 2018. Un 15% de usuarios. Eso son muchos millones de usuarios más. Pero es que en el caso de Vitoria, esta es la que se me había perdido antes, que es la de los equipamientos públicos y privados. Pero es que en la de Vitoria, atención, incrementó en un 100% el número de usuarios cuando se cambió la red. Y ahora se está rediseñando una nueva, porque Vitoria ha crecido mucho en la periferia y tiene que darse el servicio adecuado para que todo el mundo tenga como mínimo un autobús, una parada de autobús con frecuencias de 10 minutos. Es clave, lo mismo que es clave el tema del tranvía. Yo creo que un poco equivocado finalmente con las decisiones que se van a tomar. Esta es la propuesta que yo hice en el plan de movilidad para Vitoria, que creo que es clave para conseguir una equidad en los territorios y una conexión entre todos ellos muy, muy distinta. Esta, por ejemplo, es la conexidad, es decir, prácticamente el 99% de la población tendrá un autobús a menos de 10 minutos, perdón, a menos de 300 metros con frecuencias de 10 minutos, ¿vale? Esta es la accesibilidad, o sea que es brutal y prácticamente toda la población estará conectada en estas condiciones. Lo mismo pasa con la bicicleta. La propuesta de los puntos de anclaje de las bicicletas, cómo pasamos de una situación a la izquierda a otra de la derecha. Otro de los elementos magníficos para el acceso. Finalmente, el acceso es una de las variables fundamentales para que el comercio funcione. Si no hay acceso, y hay una equivocación muy grande en pensar que es el coche el que nos tiene que resolver los problemas. No. Y por último, lo que querría decir es que necesitamos unas condiciones en el espacio público de habitabilidad las mayores posibles, porque al final eso convoca a la gente, atrae a la gente, permite, digamos, que se llene de gente, y ahí es donde está la oportunidad del propio comercio. Si no hay nadie, no se compra.
Es mejor comprar por Amazon. No tengo por qué. En cambio, cuando generamos, digamos, escenarios de mejora de la habitabilidad en el espacio público, es magnífico. Y para eso vienen las supermanzanas. Esta es la propuesta de supermanzanas para Barcelona, que libera el 70% del espacio que hoy ocupa la movilidad motorizada. El 70%. Y además lo hace sin romper nada, porque solo se tiene que reducir un 15% de vehículos circulando. O sea, nada. La misma proporción que obtuvimos en la situación de crisis en el 2008. La misma, y no pasó nada. Lo mismo sucede, digamos, en Vitoria. Ya está propuesto. En el caso de Barcelona son 500 supermanzanas, aquí son 70, ¿vale? Porque es más pequeña. Pero en principio el modelo es similar en los dos casos. Y lo importante de esto, como os decía, si quisiera responder esto, es el funcionamiento de estas supermanzanas. Lo que tenemos aquí a la derecha es que las vías negras es por donde circulará de manera integrada todos los modos de transporte. Y el interior lo liberaremos, con lo cual generaremos lugares de atracción máxima. También lo serán las vías básicas, sin duda, las vías perimetrales. Pero en el interior generaremos unos lugares en verde que sean unos lugares de contacto, de interacción y, por tanto, pacificados que permitan vivir la ciudad de otra manera, con lo cual, ostras, esto funciona fatal. Aquí tenemos las calles peatonales en azul que se generan y aquí tenemos la parte de comunicación en verde para Vitoria y las calles peatonales en Vitoria. Es decir que, como decía yo antes, todo lo que peatonalicemos en principio nos va bien. Nos va bien, digamos, para fomentar el comercio. Y finalmente tenemos ya la habitabilidad, es decir, cuáles son los elementos de atracción, cuáles son los elementos fisiológicos. Necesitamos un espacio sin contaminación atmosférica, sin ruido, sin accidentes, seguro. Ese es, digamos, el que nos ha de permitir ocupar el espacio en las mejores condiciones para llegar, entre otras cosas, a conectar con el comercio de proximidad, con el comercio en la calle, de proximidad o no, es igual. Pero el intangible del espacio público es básico. Aquí hay dos ejemplos, en este caso el de Sancho el Sabio, en la situación de partida, con las 9 variables que analizamos para la habitabilidad del espacio público, se ven muchas cosas en amarillo y en rojo. Es decir, que hay algunas variables que no estaban en las mejores condiciones, de ruido, de contaminación, etc. En cambio, con el cambio, fijaros que se mejora la calidad urbana de forma tremenda. Y, de hecho, el número de comercios que se han instalado es muchísimo mayor que el que había naturalmente. Es decir, el incremento, como mínimo, siempre en todas las supermanzanas es de un incremento de un 15% de la actividad. O en el caso de Gorbea, Paraguay, lo mismo. Es decir, que se mejoran en todos los casos las condiciones de habitabilidad, que es un intangible clave para que la gente acuda a los espacios de mayor calidad. La mayor calidad del espacio está ligado, digamos, también con el desarrollo del propio comercio y si no, pregúntenselo a los que están desarrollándose en esos espacios. En el caso de Barcelona, ya digo, la mínima es un 15% de incremento de actividad económica, en la máxima es de un 60 y pico%. Es decir que son elementos que prácticamente están demostrados. Gracias por esta oportunidad. Ha sido una exposición absolutamente apabullante desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista social también. Pero ahora yo quería hablar con, o que nos hablara Alain Jordá, sobre lo que es la colaboración de la gobernanza, que en esto este es un camino, un terreno que domina, que dominas perfectamente, la gobernanza, la colaboración, la importancia de la colaboración entre las asociaciones, los ciudadanos, los comerciantes y la propia gobernanza. No entender, hablando contigo, comentaste que no hay que entender las asociaciones, por ejemplo, de comercio, en este caso, en su relación con la gobernanza, con los ayuntamientos, como una relación de obtener únicamente algún tipo de subvención para sus propias actividades, sino que tiene que ser otra cosa más.
¿Puedes abundar un poquito en esta idea? Sí. La colaboración es otro de los conceptos que se ha visto muy potenciado por la pandemia. Basta ver que la Unión Europea, por suerte, ha reaccionado como Unión Europea en vez de hacerlo como países, y ha sido la única forma de obtener los resultados que hemos obtenido, ¿no? Yo tengo aquí una frase que es de Alicia Bárcena, que ustedes no conocerán probablemente, pero es la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Alicia Bárcena dijo: ningún país, ninguna región, ningún continente puede afrontarlo por sí solo. Entonces, la reflexión que yo hago es, bueno, si ningún país, ninguna región, ningún continente puede afrontar estos cambios por sí solo, es obvio que ninguna ciudad puede hacerlo, ninguna asociación comercial. Por lo tanto, la colaboración es un elemento clave, fundamental, ¿no? Y alguien me dirá, bueno, pero colaboración ya estamos teniendo. No lo sé, ¿qué entendemos por colaboración? Para mí colaboración es decir, yo tengo unas necesidades, tengo unas posibilidades, tengo unos recursos, tú tienes otros objetivos, tienes otros recursos, sentémonos, definamos un proyecto y hagámoslo juntos. Y el objetivo es que ese proyecto que vamos a hacer juntos es mucho mayor que el proyecto que haría yo solo o que harías tú solo. Por lo tanto, eso efectivamente va muchísimo más allá de que un ayuntamiento dé unas subvenciones y para que alguien haga algo más. Ha salido la pregunta en una de las mesas anteriores, de Asturias, creo, ¿no?, de si esto era, tenían, los marketplaces eran de iniciativa pública o privada. Entonces, hemos visto que había un poco de mezcla de distintos tipos. Pues yo creo que la colaboración tiene que ir mucho más allá, en el sentido de sentarse, hablar, qué queremos hacer, cuál es el modelo de comercio que vamos a tener para Vitoria, poner un ejemplo, cómo nos lo imaginamos dentro de 10 años el comercio en Vitoria, cómo nos gustaría que fuera, ¿no? Entonces, vamos a poner una ruta a seguir, por unos, por otros y por otros, para alcanzar esos resultados dentro de 10 años. Creo que este nivel de colaboración falta un poco, ¿no? Tenemos mucha cultura y quien no siga este patrón, pues que me disculpe, pero creo que tenemos mucha cultura, ¿no?, de que, por un lado, la administración parece que tenga que liderar estos procesos. No está tan claro que le toque liderarlos. Y también por parte del comercio, de decir, oye, por favor, ayuntamiento, tú dame esto que yo ya me espabilaré, ¿no? Entonces, hay que dejar un poco de lado estas tendencias, entender que estamos en el mismo campo de juego, que es la ciudad, mantener la vitalidad de la ciudad, el comercio es fundamental para eso. Vamos a ver cómo juntos hacemos eso, ¿no? Un modelo de colaboración puede ser, aunque se me dirá que es, claro, que es lógico porque es una empresa, pero es lo que hemos escuchado aquí de Neuromobile con Villena. Esto es una colaboración, o sea, unos tienen una tecnología que intuyen que puede ser útil para estimular el comercio o la vida en el espacio urbano en una ciudad, pero tampoco saben cómo, porque lo suyo es la tecnología, ¿no? Entonces, hay una especie de asociación que probablemente al principio no la pensaríais así, pero que al final ha devenido en esto, ¿no? Es como un equipo en el que uno va contando problemas, posibilidades, oportunidades, lanza ideas, los otros les apoyan en la implementación, unos funcionan y otros no, pero van aprendiendo y así van creciendo, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de colaboración clara. Los dos ganan cosas distintas, pero los dos aportan y los dos ganan. Habría que ir en esa línea, buscar este tipo de colaboraciones. Otra línea, y me perdonarás Raúl, pero me he quedado con la idea, es lo de escalar.
hemos visto aquí tres marketplaces de tres ciudades distintas, ¿no? No habría muchísimo interés en enlazar los tres para extraer experiencias, conocimiento del comportamiento del mercado, si pudiéramos sumar las informaciones de los tres marketplaces. ¿No sería interesante que entre los tres, o los que fueran, dijeran, oye, ¿por qué no pruebas tú, Zaragoza, hacer esta promoción o esta experiencia, a ver cómo funciona? Lo hace Zaragoza y lo hace para todos porque todos se benefician, ¿no? Y luego transmitimos los conocimientos. Este es otro nivel de colaboración que me parece, bueno, que tenemos que aprender a hacer todo esto porque no tenemos mucha tradición. Venimos aquí, lo contamos, pero luego cada uno se vuelve a su casa y seguimos el camino, ¿no? Entonces, colaboración yo pienso que es fundamental. Y bueno, yo creo que lo dejo aquí, si hay más temas ya. Sí. ¿Estás de acuerdo, Salvador, con este proceso de colaboración a un nivel mucho más amplio? Sí, yo creo que al final el comercio y la actividad comercial de un determinado tejido en la ciudad, a esta escala que comento yo ahora, hombre, podría trabajarse toda ella en muchos aspectos, entre otros el de la distribución urbana, por ejemplo. Yo creo que en donde puede estar el talón de Aquiles en ese proceso de dilución que comentaba yo antes respecto a esas plataformas digitales globales, estaría, por ejemplo, en obligar a que lo que de alguna manera se compre por esa vía vaya a parar a puntos, digamos, dentro de la ciudad o incluso de la actividad comercial o de los mercados o de lo que fuera, que obligara, digamos, a la gente a ir a recoger aquello. Es decir, que esa idea de la comodidad se rompiera. Si no, no habrá solución. Por tanto, el tema de la distribución tiene que incorporarse en el análisis y en la posibilidad luego de generar procesos colaborativos. Ahí estamos hablando de una legislación incluso. Sí, sí. Si no hay regulación. Sería sumamente discutible, ¿no? Bueno, lo discutible o no está en función de lo que queramos preservar. Y yo he dicho que lo que hay que preservar es el patrimonio más importante que tenemos, que es la ciudad. Y eso pasa por la existencia del comercio de proximidad. Y si no, no hay ciudad. Por tanto, ojo, porque nos lo cargamos. Y en consecuencia hay que buscar los mecanismos que permitan regular eso. Y eso quiere decir que el comercio mismo tiene que buscar mecanismos para permitir que eso sea así. Tiene que haber acuerdos, tiene que haber procesos de gobernanza y de participación para llegar a conclusiones, porque de lo contrario no valdrá la pena, o sea, no valdrá de mucho quejarse si luego sucede lo que sucede. ¿Qué es lo que sucedió con el tema de los centros comerciales? Se llevó por delante un montón de tejidos urbanos bien consolidados, digamos, ¿por qué? Porque era la cultura del coche, llegaba yo por la autovía o la autopista, por las grandes vías, llegaba allí, me aparcaba y pasaba la tarde. Perdón, Salvador, pero eso sigue pasando. Pues eso aquí, es lo que ejemplo, hay que eso es lo que en estos momentos en muchos planes de generales de ordenación urbana se pretende regular, de manera que ese comercio que está diluyendo la ciudad deje de hacerlo, que se meta dentro de la ciudad siquiera, pero que no la destruya ese tejido que es tan valioso desde mi punto de vista, que además da una cantidad de empleo que genera, digamos, que es una mucha de ellas, es economía familiar, todo eso se rompe. Luego, vamos a ver, ¿para qué está lo público? Para regular aquello que va, digamos, luego al bien común. Y el bien común en este caso es la ciudad y preservar todo aquello que verdaderamente hace que la ciudad lo sea y que sea potente. Sí, Alén. ¿Consideras que esta reflexión de Salvador es aplicable por tu experiencia también de tanto en Europa como concejal? Vamos a ver. Yo pienso
hay que defender el comercio, eso estamos de acuerdo y lo hemos dicho. La cuestión está en cómo conseguimos articular esta defensa, esta protección, o como la queramos llamar, ¿no? Yo antes he hablado de colaboración. Quisiera mencionar dos tipos más de colaboración. Uno son las redes de ciudades. Europa promociona el programa URBAC, no es más que esto, impulsar redes de ciudades alrededor de temas concretos, ¿no? Y hay una que se llama City Center Doctor, más claro el agua, ¿no? El médico de los centros urbanos, que es una red de ciudades distintas de múltiples países que se han dedicado a eso, a estudiar cómo proteger su centro comercial. Por lo tanto, este es un medio que tenemos a disposición que hay que aprovechar. Y otro, estas experiencias de las que estamos hablando, que hemos visto hoy Vitoria, hemos visto Donosti, Barcelona y Zaragoza, sería muy interesante, creo, a nivel español, a nivel de todo el Estado, el ser capaces de extraer indicadores, parámetros, que nos permitieran comparar la evolución de la ciudad. Que no sé si esto existe, me parece que esto no existe. Yo recuerdo un programa de la Diputación de Barcelona hace años que se llamaba El perfil de la ciudad y consistía en esto. Cada año éramos un grupo de ciudades, 8 ciudades de la provincia de Barcelona, cada año recopilábamos una serie de parámetros de la ciudad y se hacía entonces una comparativa entre ciudades, que es muy útil porque te das cuenta de tu evolución, si tú estás mejorando o no en un ámbito determinado, ¿no? Vivienda, por ejemplo, disponibilidad de la vivienda, o limpieza, o comercio, o empleo, lo que sea, ¿no? Entonces, pienso que este tipo de iniciativas habría que replicarlas a nivel de todo el país, porque es difícil que una ciudad sola lo lleve a cabo, o puede llevarlo a cabo, pero no tiene repercusión, ¿no? Yo pienso que probablemente si desde arriba, desde el Gobierno Nacional, se impulsara este tipo de indicadores, yo creo que esto ayudaría muchísimo a las ciudades. Y ahí puede caber indicadores sobre movimiento dentro de la ciudad, movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto te ayuda a crear unos estándares y dices, oye, pues esta ciudad es un modelo, ¿no? Porque yo que estaba en una ciudad pequeña, digamos 75.000 habitantes, en muchos sitios el ejemplo era Barcelona o Madrid, ¿no? Y dices, bueno, es que a mí no me sirve Barcelona o Madrid. Sus problemas son de una escala distinta, los recursos que tiene, vamos, son para Barcelona liberar 1 millón de euros en un momento dado porque ha salido un problema, pues bueno, es fácil. Claro, para una ciudad de 70.000 o de 30.000 habitantes es absolutamente impensable, ¿no? Entonces, el tener referentes que fueran de ciudades de tu mismo nivel, digamos, sería muy importante, ¿no? Porque ya sabemos que Barcelona tiene las supermanzanas desde hace bastantes años, no sé si 10 o 15 años, ¿no? Pero bueno, esto a una ciudad como Vitoria pues se puede adaptar, como hemos visto, pero no sé si tienen las mismas repercusiones, ¿no? Porque, como has dicho tú mismo, Vitoria ya no es una ciudad de 15 minutos, pero es de 30, o sea, no da para mucho más, ¿no? Quiero decir que... Entonces, el que Vitoria tuviera una referencia de ciudades como Vitoria en España o incluso en Europa, yo creo que sería muy interesante. Hombre, de hecho, la idea esta de la iniciativa esta de los centros urbanos, el doctor de los centros urbanos, no sé cómo se le llama, todos los doctores tienen herramientas, en este caso indicadores, que les permiten saber cómo está de sano o enfermo el tejido, ¿no? Sí. O sea que yo creo que va un poco por la misma línea. Yo también soy partidario de objetivar las cosas y de saber cuáles son las evoluciones, tanto en el territorio y las distintas partes del mismo, como en la evolución temporal de cada uno de esos indicadores. ¿Por qué? Porque entonces ya no se habla, digamos, en plan tertulia,
sino que ya se empieza a hablar de más, con datos objetivos, comparables, etcétera, que permiten saber en dónde estamos y cuál es la evolución para poder tener remedio, porque si no, es lo que decíamos antes. A ver, la inteligencia está ligada siempre a la capacidad de anticipación y la inteligencia urbana está ligada también a la capacidad de anticipación. Por tanto, si estamos viendo que se nos viene el tigre, hagamos algo para evitarlo o para neutralizarlo. Y eso solo viene, digamos, si sabemos leer con indicadores, pues dónde está la huella del tigre para que no nos coma. Esa es un poco la idea. Por tanto, yo creo que es muy importante que dentro de estos procesos de colaboración se generen los programas necesarios de conocimiento, evaluación y objetivación de la realidad para saber, digamos, cuál es la colaboración práctica en ese sentido. Claro. Es que lo más práctico al final es una buena teoría, así de claro. Ahora, una teoría siempre tiene que tener los elementos de medida que te permitan saber si vas o no vas hacia allí. O sea, eso siempre ha funcionado así. Por tanto, estás acercando la toma de decisiones con instrumentos más científicos, más de conocimientos de la realidad, etcétera. Es decir, eso es lo que toca desde mi punto de vista. Sí, pero... Estoy completamente de acuerdo. Lo que ocurre es que, como he dicho antes, Barcelona no son las demás ciudades. Es cierto, Barcelona es cierto. Seguro que tiene una oficina de estudios, de informes y tal, impresionante. Villena, no sé qué tipo de oficina de evaluación debe tener, no me está escuchando. Es terrible esto. Digo que así como Barcelona seguro que tiene un amplio despacho de personas analizando continuamente los indicadores de la ciudad, no sé cuántas personas debe tener para eso Villena. A lo mejor tiene una o dos o ninguna, no lo sé. Entonces, en la aplicación de esa tecnología, no sé si de los marketplaces, pero se necesitaría algún tipo de interconexión entre las plataformas para poder generar indicadores, que fuera la misma tecnología la que genera indicadores, puesto que controlamos el movimiento de las personas y sabemos a dónde van y lo que compran y lo que no compran, nos permite generar indicadores y cuantificarlos por cada una de las ciudades, si somos capaces de interconectar todo eso, ¿no? Porque si no, las ciudades medianas y pequeñas van a quedar fuera de esta guerra, ¿no? Sí, porque la capacidad que tienen de cálculo es muy limitada, eso es así. Pero esto también es fruto, digamos, de la propia estructura institucional de nuestro país, sí, sí. En donde los municipios, digamos, en el reparto de los presupuestos del Estado quedan muy mermados, es decir, tienen unos porcentajes de llegada de dinero que es ridícula, no llega al 15%, con lo cual no hay capacidad de darle respuesta. Por tanto, es la cooperación, el ponerse de acuerdo y el buscar, digamos, la posibilidad de que eso pueda ser una realidad. Vamos a ir terminando ya, pero quisiera, por parte de nuestros dos invitados, una reflexión final breve sobre el futuro de la ciudad. El futuro de la ciudad y de los servicios, lógicamente, que son parte fundamental de la misma. El futuro... Yo creo que más que el futuro de la ciudad, yo diría que sin ciudad no hay futuro. Por tanto, el futuro de la ciudad es el que ha de incardinar el proceso que nos ha de permitir, entre otras cosas, asegurar el futuro. Aunque se parezca una redundancia. Lo que quiero decir es que, aparte de lo que sería lo estrictamente relacionado con el comercio, la ciudad es la principal responsable, la causante primera de las situaciones, los retos que tenemos hoy encima de la mesa, algunos del calibre del cambio climático. Son los responsables. Las principales emisoras de contaminación de gases de efecto invernadero son las ciudades. Pero solo es en las ciudades en donde tenemos la posibilidad de revertirlo. Y ahí es donde se tiene que incorporar también cualquier proceso, entre ellos el mantenimiento y el crecimiento de la actividad comercial.
¿Por qué? Porque estamos hablando de proximidad y no de consumo de energía, sino ir andando, ir en bicicleta, ir en transporte público. Todo eso ahora va a ser el elemento clave que va a definir las políticas en todo el mundo, en particular la europea, que ya lo ha definido con el Green Deal de forma clarísima. En consecuencia, hay que unirse a este tipo de carros, porque son los ganadores, porque son los que van a permitir que se insufle la financiación adecuada para conseguir lo que queremos conseguir. Entonces, yo entiendo que tan importante es que los movimientos los hagamos con medios alternativos que no consuman energía y, por tanto, no emitan contaminantes, como el hecho de que tengamos las actividades próximas para que no tengamos que utilizar el coche y, por tanto, podamos hacerlo a pie o con esos medios alternativos. Y eso tiene que ir junto. El futuro está en las ciudades, en cómo se organicen a partir de ahora. Si las organizamos como hasta ahora, haciendo, digamos, un desparrame de la ciudad por el territorio, que no es el caso de Vitoria, pero es un caso raro, porque normalmente lo que se ha generado, digamos, es un sprawl, es una dispersión y una ciudad difusa brutal. No, lo que hay que hacer es lo que ya tiene Vitoria, preservarlo y conseguir que, además, esa complejidad y mixticidad de usos que hemos visto que están fundamentalmente todavía en el centro de la ciudad, también se extiendan a las periferias y que, finalmente, ambas, la periferia y el centro, consigan tener unos niveles de diversidad de actividades la más elevada posible, porque es la que posiciona a la vez a la propia ciudad en un proceso competitivo con otras realidades. Alén, ese punto final ya de sí. El futuro de la ciudad, según tu opinión, bueno, tu experiencia. Como no hemos sido muy positivos, creo, voy a acabar con una nota de optimismo, pero creo que fundamentada. Estamos en un cambio global de unas dimensiones que nunca ha vivido la humanidad. Esto es así. Podéis leer algún artículo de una venezolana que se llama Carlota Pérez, que es historiadora de la economía y ha estudiado los ciclos económicos desde los 200 años. Ha comprobado que cada vez que entra una tecnología nueva, se produce el mismo ciclo. La tecnología va entrando despacito, despacito, o sea, lo que ha ocurrido con la digitalización, ¿verdad? Con la informática, internet, etc. Se ha ido introduciendo, pero progresivamente ha ido tomando peso y ha ido desmontando el sistema que estaba funcionando anteriormente. También menciona pues, que hay unos que hay procesos especulativos con grandes fortunas, que serían los Googles y los Amazon y compañía, que fueron visionarios hace 20 años, han aprovechado esto y se han salido, ¿no? Pero esto luego se normaliza porque se adapta todo el funcionamiento del sistema global, se adapta, y se adapta normalmente después de grandes o muy grandes crisis globales. Crisis globales nosotros hemos vivido las de 2008 ya, pero esto parece que todo el mundo miró para otro lado, se iba a reformar el sistema financiero supuestamente y no sé qué, pero no ocurrió nada de eso. Hemos seguido caminando como si no pasara nada y al final resulta que sí que pasa, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta ahora con el COVID de que las cosas son muy graves, está la COP26 de estos días, que no sé si avanzarán algo o nada o casi nada, pero estamos llegando a un punto de no retorno que está obligando a todo el mundo a cambiar. Y, de hecho, las cosas son muy distintas ahora de hace 3 o 4 años únicamente. Y la nota positiva, es decir, estoy convencido de que volveremos a encontrar la salida y la forma de seguir adelante. Y la nota positiva que también lanza Carlota Pérez es que cada nueva tecnología que se ha introducido, una vez se introdució plenamente, ha significado un boom, un incremento brutal en la prosperidad de la humanidad. Entonces, no hay motivo para que eso no vuelva a ocurrir ahora con la tecnología. Lo que ocurre es que estamos en un proceso de prueba-error de ver
qué resultado le podemos sacar esta tecnología en cada ámbito para intentar aprovecharla al máximo. Nos va a costar todavía unos años, supongo, pero creo que estamos ya avanzando en muchos ámbitos, ¿no? El tema de la educación en países donde había muy poca educación, estoy pensando en Perú, el COVID ha sido un impulso a la digitalización para permitir que los niños que están en aldeas aisladas pudieran seguir sus estudios, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso se va a producir en todos los ámbitos y, bueno, yo agradecería a todas las personas que han pasado aquí esta mañana porque están contribuyendo a este esfuerzo. Están creando cosas nuevas, explorando con éxitos a veces, con fracasos en otros que hay que rectificar, pero de hecho todas estas personas, estas instituciones, están creando el sistema como lo viviremos en el futuro. Por lo tanto, no me toca a mí acabar, pero vamos, un aplauso para ellos. Sí, bueno, pues cerramos aquí, si les parece a todos, esta jornada con esta tertulia, con esta ponencia, que en conclusión yo creo que se podría tener la reflexión de que el cambio es irremediable, tanto a nivel global, a nivel urbano, a nivel de comercio también. La adaptación es necesaria y absoluta, no queda otra. Y, por último, la colaboración también como una herramienta esencial en todo esto. Alain Jordá, Salvador Rueda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo. Gracias por esta invitación. Muchas gracias. Es que recasco a los ponentes y a Paco Valderrama, como no. Bueno, desde las 9 hemos podido vender más ideas y experiencias desde este mostrador, desde este comercio de la Europa, al que han venido hasta Asteris y Obelis esta mañana, invitados por Fernando Trías de Bes. Ojalá existiera esa pócima mágica para nuestro comercio, pero a falta de marmita milagrosa nos quedamos con que tenemos que vivir, tenemos que militar en el comercio de proximidad, pero viviendo con Internet, mano a mano, a pesar de su monopolización. El consejero Hurtado también nos ha dejado una primicia, nos ha dejado un titular, el proyecto de una nueva herramienta digital, Berrikusi, para dar respuesta a la oferta digital aquí en el País Vasco. Y así que gracias a todos los que habéis estado, gracias a todos los ponentes. Yo llevo toda la mañana ahí en la trastienda y tengo que dar ahora ya la vuelta al cartel. Vamos a cerrar ya la tienda, vamos a poner este cartel de cerrado, que vaya mañana comercial intensa que hemos vivido. Así que bukatzeko, eskerrik asko, udaletxeari, Eusko Jaurlaritzari eta eskerrik beroenik gure ponentei. Gracias a todos. De verdad, placer handi-handia izan da al Ayuntamiento, al Gobierno Vasco y a los ponentes y moderadores. Ondo segi eta zaindu. Hasta la próxima. Una suerte haber puesto oídos a tan buenas ideas, a tantos buenos argumentos. Larga vida a nuestros comercios. Hasta la próxima.